Okay, hello everybody. Be welcome. I hope you have been a great weekend. Let's see. We are going to begin with today's class. It's a new week and we are going to read a new versicle. Now here we go to the fourth of the Beatitude. And we are going to find it in Matthew 5:6. And the Lord said to us, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. One more time. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Ok, bienvenidos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad?, esta semana con lo que serían nuestras actividades académicas. Iniciamos una semana más, ¿verdad? Ya estamos en la recta prácticamente final del mes de febrero, ya que nos quedan a pocos 8 días, digamos, de que finalice este mes. Y vamos a ver lo que sería la cuarta de las bienaventuranzas que se encuentran en la Bible. Tenemos hoy Mateo 5:6, que la Reina Valera, ¿verdad?, tradicional nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bueno, por lo cual, ¿verdad?, la palabra o el valor que vamos a extraer de esta bienaventuranza es la justicia. En el inglés, esta es una palabra compuesta, ¿verdad?, y la vamos a ir a examinar a lo que sería dictionary.com. Pero antes de ir a ver la palabra justicia en inglés, quiero que tengamos claro que nuevamente, al ser esta la cuarta bienaventuranza, la podemos leer, ¿verdad?, como dichosos los que tienen hambre y sed. Si lo vemos desde ese punto de vista, ahí se encuentra la paradoja. ¿Verdad? Diríamos, bueno, ¿cómo va a tener dicha una persona que está padeciendo hungry? Porque hungry sería, digamos, el adjetivo, ¿verdad?, de hungry. Y aparte de eso, está padeciendo thirsty, que es sed, estar sediento. De ahí es donde en el inglés se deriva lo que es la palabra hunger, en este caso, and thirst. De esas dos ideas, que en el español corresponden al hambre, de hungry o de hunger. Y aparte de eso, viene la sed. Entonces, nuevamente nos encontramos en una paradox. La paradoja es acá: ¿cómo es posible que sea feliz, que sea dichoso alguien que tiene hambre y sed? Pero bien, en este caso nos dice que es no de food, no de drinking, no es un hambre de comer o de beber. Es un hambre por otra cosa, que es, en este caso, aunque en el inglés existe el término justice, que se parece bastante a como se escribe en francés. De hecho, se escriben igual, lo único que en francés es una pronunciación y en inglés es otra. A veces en el inglés se utiliza la palabra righteousness como un vocablo sustituto a justice. Ya vamos a ver el origen y por qué es que a veces se cambia un poco. Pero es curioso ponernos a pensar ahorita: hambre y sed de justicia. Venimos de un fin de semana, ¿verdad?, en el cual ha sonado mucho un caso, ¿verdad? Ha sonado mucho un caso de esos casos que en las redes sociales se dan a conocer, ¿verdad?, y que muchos noticieros o de estas pseudo páginas, digamos, de noticias, ¿verdad?, que hoy hay en redes sociales, los tildan de actos de intolerancia, ¿verdad?, que dicen las personas, bueno, ¿cómo es posible que se hayan agarrado a golpes al punto casi de matar a otra persona a golpes, vapulearla de esa forma solo por un desacuerdo aparentemente que hubo en un partido de fútbol? Bueno, no se va a negar que el fútbol, ¿verdad?, como tal, pues parece ser que despierta ciertas pasiones. Pero esto ya no es eso, ¿verdad? Esto ya trasciende. Entonces, muchos estaban abocándose al hecho de decir, bueno, ¿y dónde está la justicia?
en el sentido de que porque a esa persona, digamos, no la habían capturado. En las últimas horas se sabe que ya la capturaron, pero se estaba haciendo el rumor o esparciendo el rumor de que por ser de cierta clase social lo habían dejado escapar, ¿ve? Algo así andaba ahí en las redes sociales. El punto al que yo quiero llegar es que todos decían, bueno, eso es injusto. No es justo que suceda esto. Hay que hacer justicia, que esa persona pague por lo que hizo. Bueno, a ese punto es al que queremos llegar. Todos hablamos de justicia y cuando vemos esto en Mateo, pensamos que quizás el Señor Jesús estaba hablando de justicia terrenal, pero no, él no se refería a la justicia terrenal. Se refiere a su reino venidero en donde él va a reinar y él va a ser el que va a pasar esos juicios y la justicia divina se va a ver en este planeta, que no tiene ninguna comparativa con la justicia terrenal. Se queda a millas luz la justicia de Dios cuando vamos a la justicia, a compararla con la justicia de los hombres. Y en este sentido, aunque no es mi área, yo sí sabría decir que en el inglés y en el español, por lo menos estas dos, nos dejan un poco vaga esa idea. No nos dejan claro que esa no es la justicia de este mundo, que es la justicia venidera en el milenio cuando Cristo venga a gobernar. El francés es más claro, porque si pudiésemos leer el francés, la parte de acá donde dice, donde se refiere a Dios, donde ahí dice Dieu, ¿verdad? Y luego está le demandé, me perdonan la pronunciación, pero no es mi área, pero concentrémonos en esa parte. Eso está más traducido como quien dice, bueno, es la justicia que Dios demanda. ¿Qué significa eso? Que es una justicia divina, no es una justicia terrenal. Así que cuando vemos esto, no debemos de pensar, ah, que los hombres hagan la justicia, ¿no? Que Dios haga esta justicia, pero no es en este momento, no es en esta tierra, es en el reino venidero. Ahora sí, si nos vamos a dictionary.com y buscamos el vocablo que compete, righteousness, en este caso, nótese que es una palabra compuesta. En primer lugar, la palabra right ya la conocemos. La raíz, digamos, de la palabra sabemos que significa derecho, la derecha, lo correcto. Por ahí tendríamos que ir en ese camino, ¿verdad? Es lo correcto, right. Luego se encuentra esta parte que ya hemos dicho que es un sufijo, ¿verdad? Que siempre se aplica cuando vienen a colación lo que son el right, como el derecho, the right, el derecho de alguien, ¿verdad? El derecho de alguien, lo justo podría ser también. Entonces, esto es como hablar de la justicia, righteousness. Righteousness es la justicia en inglés. Y la definición nos dice, the quality of state of being righteous. Nos lleva al origen, digamos, de la palabra, right. Righteous, righteousness. En el caso del righteous es ser justo. La cualidad, dice, o el estado de ser justo. Righteous. Righteous conduct, de una conducta justa. El number three nos dice, the quality or state of being just or rightful. Amén. La cualidad o el estado de ser justo. Just es otra forma de decir justo, pero no es muy común utilizarla, porque esa palabra también se utiliza con otras connotaciones. Y rightful, que es estar en lo correcto. Si vemos más adelante, vamos a ir al orange. Notarán, ¿verdad?, de que por qué razón a veces se separa este término de justice. Yo creo que lo de justice se nos ha puesto más de moda con estos personajes de los DC Comics. Sobre todo por la película que hizo este señor Zack Snyder de la Liga de la Justicia.
Y unos videojuegos que han salido por ahí, ¿verdad? De la Justice League o de Injustice. Creo que los jovencitos que están en medio, digamos, de lo que es el PlayStation o las movies, se ubicarán rápidamente con el término Justice y preguntarán, bueno, ¿y por qué no se usa Justice acá en vez de Righteousness? Bueno, la razón es porque Justice es un vocablo que viene más del lado del latín. Por eso es que se parece mucho en francés, por eso es que se parece mucho en inglés, por eso es que se parece mucho en español, porque sería una raíz latina. Ahora, en el caso de esta palabra, es propia del inglés, o sea, viene más del lado nórdico, del lado, digamos, de esas palabras del inglés que se heredaron más del anglosajón. Entonces, miren, nos ubica en que es antes del año 900, en el Middle English, y antiguamente era esta versión como Righteousness, Righteousness. Tenía una variante, ¿verdad? Que se cambiaba a veces la S al final, pero es más allá del inglés antiguo. Entonces, viene más por esa línea. Por eso es de considerarla que es sinónimo de justice, pero se suele utilizar más en los escritos porque es más una palabra propiamente inglesa que justice, que es más de origen de latín. Recordemos que en el inglés se da ese fenómeno. El inglés tiene muchas corrientes, ¿verdad? Se ve influenciado, si bien es cierto, por el latín, pero también se ve influenciado por el anglosajón, por los pueblos nórdicos, por los germanos. Entonces, hay palabras que se conservan más por ese lado, por ese origen, aunque tengan una que sea en latín, prefieren utilizar la palabra que tiene el origen, digamos, más propio de lo que sería el inglés, ¿verdad? Porque el otro se relaciona a muchas lenguas. Hay más, ¿verdad? Hay más. Esta como es una palabra muy importante, cuando vean este símbolo de estos anteojos, de estos glasses, significa que esta palabra tiene bastante trasfondo o bastante importancia. Y nos dice, righteousness is the quality of being virtuous, honorable, or morality right. It can also refer such to behavior. La justicia, dice, es la cualidad de ser alguien virtuoso, honorable o de una moral correcta. Pero también se puede referir a un comportamiento bueno, un comportamiento justo. Righteousness is the noun from the adjective righteous. Nos dice, righteousness es el nombre que proviene del adjetivo righteous, que vendría siendo como justo. Being righteous means doing what is right. Ser justo significa hacer lo correcto. Obeying the law or adhering to morals, obedeciendo la ley o adheriendo, se dice, a la moral. Though, righteous and righteousness are often used in a religious context. ¿Miren? Normalmente son utilizados en contextos religiosos. Por eso es que no vemos aquí tanto la palabra justice, aunque se relaciona a ella, ¿verdad? Puede ser relacionada a ella. Incluso si la vamos a buscar acá entre los synonyms, por ahí la vamos a encontrar. Ok, that's gonna be all. Nos vamos a quedar hasta aquí con esto y vamos a trabajar con los últimos ejercicios que nos falta desarrollar de comparatives and superlatives. No se les olvide, ¿verdad?, que la tarea de los cuadros, de los charts, donde ustedes van a ir sacando de los adjetivos que se encuentran en el material, los comparativos, los superlativos y sus traducciones a español, es a más tardar su entrega el 28 de febrero, ¿verdad? Ese día va a ser el último para que me lo puedan enviar. Lo pueden hacer en un cuaderno, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en hojas aparte, lo pueden hacer digital, como ustedes prefieran. No worries about that. Bien, vamos a resolver ahorita estos ejercicios. El number one dice form the degrees of comparison. Es que formemos los grados de comparación. Esta es otra forma de llamarle a los comparatives y superlatives, son grados de comparación, sabiendo, ¿verdad?, que el comparativo, pues, es para decir que uno, pues, es
está por encima del otro, pero no es mucho. Bien. Y el superlativo es para decir que eso está por encima de todos. Bien. Está sobre todos los demás. Vamos a ver. Tenemos por acá nice. Este es de los que terminan en i y decíamos solo vamos a decir nicer. Solo es necesario agregar nicer y ahí ya estamos con este comparativo. Y aquí pues iríamos con el superlativo correspondiente, que sería nicest. Pero a estos hemos dicho, siempre resulta conveniente irles agregando lo que sería el THE, para que tenga un poco más de sentido cuando los traducimos del inglés al español. Entonces vamos a agregar por acá, ¿verdad? Antes de todo, el the nicest. Bien, y luego tenemos short, shorter, shorter. Y ese nos quedaría como the shortest, the shortest, como el más corto. Bien, luego young, que es para joven, ¿verdad? Entonces diríamos younger. Y luego vamos a decir the youngest, the youngest. Younger, the youngest. Okay, great. Vamos al siguiente. New. Newer. Newer. Recuerden que sí es de los que termina con consonante vocal, consonante, pero la última consonante, recuérdense que tiene más función de vocal. Suena a U. New. New. Entonces, como es sonido de vocal, se agrega R. Y aquí diríamos the newest. The newest, que sería lo más. Nuevo. Bien, luego tenemos old, que este puede ser older, aunque tiene su forma, digamos que no es la normal, sino que es el cuando se convierte en un adjetivo irregular, que es elder. Luego, aquí diríamos the. Bueno, sería the, porque comienza con vocal, the oldest o the eldest. Llegamos a careful. Aquí ya vamos en los que debemos de usar more careful, más cuidadoso, more careful. Y en este diríamos the most careful. The most careful. Okay, great. Ahora vamos a modern. Modern. Bueno. En este podríamos decir, bueno, ¿y cuántos tiene, teacher? ¿Es moderner? ¿Debe ser con ER o debemos de usar more? Siempre que tengamos dudas, hay que ir a dictionary.com y preguntar. Bien, con los ejercicios que les he dejado, el propósito es que ustedes hagan eso. Que si tienen duda en uno, se van aquí directamente a righteous, aquí, perdón, a dictionary.com. Vamos a quitar eso de righteousness y ponemos modern. Se me fue una R de más. Is more modern. Modern. ¿Sí? Ahí está. No. Ahora sí. Entonces, al ir a buscar acá, vamos a encontrar. Bien, encontramos acá que tiene dos sílabas. Miren, tiene dos sílabas. Pero no aparecen variantes. Y estos son los que a veces nos dan problema. Es parecido a careful. Ya se recuerdan de que es de dos sílabas, no tiene tres, pero se hace con more. Esto se debe a el schwa que aparece por acá. Este schwa es la que nos genera esa separación, digamos que es no. Modern, modern.
Por lo cual, como no hay variantes aquí, significa que para hacer el comparativo del superlativo vamos a usar el more y the must. More, modern, que sería más moderno, y este sería the most, lo más moderno. The most modern. Entonces, siempre que haya duda con un adjetivo, vayan a buscarlo al diccionario. Ahí salimos de cualquier duda. Ahora vamos a popular. Bueno, esta tengo que, esta, cabe decir, va a ser así también con more. Y va a ser con the most. Pero quiero que veamos algo. Esta palabra a veces he visto que les da problema a algunos para pronunciarla. Entonces, para satisfacer esa necesidad de pronunciar la palabra, porque se escribe igual que en el español, ¿ve? Creo que ese es el problema. ¿Ve? Que como se escribe en el español, pareciese como la queremos pronunciar como en español, pero es diferente. Si nos vamos al IPA, quiero que noten lo siguiente. Aquí pasa algo interesante. Estas tres forman la primera sílaba. ¿Bien? Pop, pop. Igual que la música pop. En español decimos pop, pero en inglés decimos pop, pop. Es como la A con la O. Pop. Eso es lo primero que usted tiene que darse cuenta. Que esta palabra se pronuncia con, no con un sonido O, como pop. No, es pop, pop, pop. Bien. Aparte, quiero que noten lo siguiente. Miren, esta U queda sola, pero se hace acompañar de una Y y se convierte en un schwa. Entonces, eso lo vuelve interesante porque significa que la segunda sílaba va a sonar a algo como you. Pop you, pop you, pop you. Y la última la conforman estas tres, donde aparece otro schwa. Entonces, la pronunciación debe de ser popular, 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 popular. Cuando la pronunciamos rápido, pareciera como que suena una I. ¿Vean? Y suena esa I porque se mete esa Y en esta U. Esto es para hacerla sonar como cuando decimos you, you, pero no es un sonido como you. Es un sonido más corto porque es el schwa y más suave. Popular, 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 popular. It's popular, popular. Entonces, hay que tener cuidado porque no lo debemos de pronunciar como popular. No, es popular, more popular, the most popular, popular. Bien, vamos ahora a dangerous. Bueno, este sería también con more, y the must. Este es más claro que tiene más de dos sílabas y pues vamos a decir more dangerous and the most dangerous, que es peligroso. Lo más peligroso, the most dangerous. Expensive, que ya lo hemos visto y pues ya sabemos que tiene tres, entonces vamos a decir more expensive. Pero tengo que aclarar también algo de la pronunciación de esta. The most expensive. Vale. En este, por lo general, con el adjetivo este, que es costoso, ¿verdad? Es costoso. Se nos suele dar un problema al pronunciarlo. Y es que nótese que esta no suena a E. Suena a una short I. Suena a una I corta. Vean. X. Miren. X. Y suena como una. En esta, la X se divide en dos partes. Que realmente es la KS. La KS es la X. Pero en esta ocurre algo interesante y es que se hace como una separación de sílabas un tanto extraña, diría yo, porque es como esta de aquí me forma una sílaba con una parte de la X, pero
la restante parte de la X va para esa parte de acá. O sea, como que se compartiesen las dos sílabas, el primer sonido de la X y la segunda parte, porque recuérdense que la X suena a una X, X, la K y la S, entonces se separa. X, expensive, 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 expensive. Entonces, cuidado con decir expensive, ¿vea? Porque no es E, el sonido de acá. Es expensive, expensive. Es para decir costoso. Entonces, more expensive than most expensive. Ahora vamos con little, que esto es pequeño. Pero quiero hacer algo interesante. Miren, little, bad, good, much and many. Recordarán que todos esos forman parte de la tablita en donde están los irregulares. Y esto creo que no lo hemos hecho. Vamos a tratar de ir a buscar estas a dictionary.com, es decir, los que son irregulares. Bye. Miren qué curioso. Cuando vamos a buscar little, vean la pronunciación, little. Los estadounidenses, esta T de acá, como vean que son dos T, pero realmente se vuelve una, ¿ve? Esas T las pronuncian a veces como una D. Entonces, a veces dicen little. Little. Pero quiero que noten, miren, en los adjetivos. Miren, quiero que noten en los adjetivos algo interesante, porque es algo que no nos aparece en la tabla y que se puede dar. Miren, en la tabla que hemos visto, nos aparecía que el comparativo para este es less. Y que el superlativo para este es least. Estos serían los que, según la tabla, tendríamos que ocupar. Pero hay algunas variantes de él. Y es que este se puede hacer con ER. Y podemos decir little. Little. O lo podemos hacer con el EST y decir the littles. The littles. En este caso, significa que es una excepción, pero es porque entra dentro de esos que son irregulares. Sabré decirles que no es muy común ni usar este ni este. O sea, no son comunes. Bien. Y de hecho, aquí hasta nos dice lo que sería de que esta palabra hasta se puede utilizar con otro significado, ¿verdad? Normalmente lo asociamos a poquito, pequeño, algo pequeño, pero a veces se puede asociar a el significado de muy poco. Es decir, por ejemplo, si alguien dice a little difficult, un poco difícil, sería una forma de verlo así, un poco difícil, a little difficult, y no significa que sea más pequeño necesariamente. Entonces, aclarar eso. Ahorita, para efectos, digamos, de la tabla, de la parte académica, ¿verdad? Digamos que nos vamos a quedar con less y con least en este caso. Entonces, vamos a agregar aquí less, que es como decir menos, ¿verdad? Y aquí vamos a poner the least, lo menos. Ahora, tenemos bad y good, que son otros de esos que son irregulares. Los vamos a buscar en dictionary.com. Este creo que ya lo habíamos visto en las primeras clases que hablábamos de esto. Y decíamos que de acuerdo al slang, sí se puede usar badder y baddest. Pero es en un inglés muy informal. Digamos que si queremos hablar un inglés como escolarizado, por así decirlo, ¿verdad? Un inglés académico, lo correcto es usar worse y the worse. Eso es lo correcto. Pero en la calle, ¿verdad?, en el vulgo popular, pueden usarse estas dos expresiones. Eso debemos tomarlo en cuenta. Así que vamos a poner acá worse. Y en este caso, the worst.
Y ahora vamos a hacer lo mismo con good. Porque lo que quiero que ustedes noten es que el diccionario este es bien versátil y nos da la idea de todo. Este abiertamente nos dice, bueno, si vas a usar comparativo, es better y best. No es gooder ni the goodest. Aquí sí no hay para dónde irse. Solo hay esas dos opciones. Bien. Entonces, vamos a poner acá better y the best. Y luego tenemos much and many. Este no lo vamos a encontrar así junto. Y de hecho, aquí va a ser un poco difícil porque estas palabras tienen mucha aplicación. Vean acá. Much nos aparece more and much. More and much. Vamos a ver aquí many ahora. Porque hay que verlos por separado. No se pueden ver juntos. Se darán cuenta que aparece como more y much también. O sea, tienen lo mismo. Nada más que estas se utilizan de manera diferente. Bien, tiene que ver con los nombres contables e incontables. Un tema que todavía no hemos tocado. Que lo vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Así que de manera general vamos a poner aquí more. Bien, more. Y most. O the most. The most. Curiosamente, entre much and many y little se encuentran las palabras que se utilizan para los superlativos o los comparativos, ya sea que queramos ir en aumento o en disminución. Por ejemplo, less y more son esos comparativos cuando queremos decir menos, less, more, más, y the least es para abajo y the most es para arriba. Bien, en la segunda parte hay que completar acá los que faltan, ¿verdad? Por ejemplo, si está high, aquí faltaría higher y faltaría the highest. The highest. En esta está smaller, por lo tanto debemos de poner small y smallest o the smallest. En esta otra está the largest, por lo tanto el adjetivo original es large. Y aquí sería larger. Luego tenemos en el siguiente heavy, que es pesado, ¿verdad? Es de los que cambian la Y. Heavier, más pesado. Y nos faltaría el superlativo, que sería the heaviest. Luego tenemos new. The new, newer, por lo tanto el original es new, el adjetivo solito es new, y aquí nos quedaría the newest, the most interesting, por lo tanto aquí es interesting, interesting, y aquí vamos a poner more interesting. Si quisiéramos decir menos interesante, pues diríamos less interesting. Y si quisiéramos decir lo menos interesante, diríamos the least interesting. Ahí es donde les digo que se pueden variar esos que vienen de little y de much and many. Beautiful. Iríamos con more beautiful. More beautiful. Y luego en el otro nos quedaría the most beautiful. The most beautiful. The most beautiful. Okay, difficult sería el siguiente. Difícil, difficult, more difficult. En este caso sería the most, lo más difícil. The most difficult. The most difficult. Ok, tenemos creative, que es creativo, ¿verdad? Entonces sería more creative. Y eso nos quedaría como the most creative. Careful sería el siguiente. De cuidadoso. Por lo cual aquí vamos a poner more careful. More careful than most careful.
Tendríamos bad y decíamos, bueno, para bad vamos a usar aquí worse, que es peor, ¿verdad? Y the worst. The worst. Ok. Nos aparece the most. Por lo tanto, con the most va much and many. Much and many. Que es mucho o algo de algo. ¿Verdad? Eso es mucho o algo de algo. Entonces, acá nos queda more, que sería más, y the most, que sería lo más. De mucho, lo más de algo. Tenemos ya better, que en este caso es good, ¿verdad? El adjetivo original es good. El comparativo de good sería better. Y luego tendríamos acá the best. Y little, que decíamos es less. Y acá nos queda the least. Bueno, creo que con esto vamos a ir finalizando.